¿Tiene que ver esto de que la ciudad no ha brindado las oportunidades para todos? ¿O que no ha florecido para la mayoría? ¿O cómo es posible hablar de una capital de vida con tantos muertos, con tanta violencia, con tanta inseguridad, con tanta hambre, con tanta agresión por el tema de servicios públicos? Esto lo responderemos, por supuesto, desde nuestra óptica, desde el ciudadano común y corriente, en 9 años después.